El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes propone un gran número de actividades para que los niños y las niñas del municipio puedan disfrutar del tiempo libre dando rienda suelta a su imaginación y creatividad a la vez que se divierten. Con diversos nombres y distintas sedes, el programa está enfocado a favorecer el desarrollo personal y social de los participantes a través del juego en talleres donde desarrollar disciplinas como el ritmo y el movimiento, el baile, la expresión corporal y escrita, el teatro y la música, entre muchas otras. Queremos ofertar actividad de lunes a domingo para que los niños y niñas tengan amplia variedad a la hora de realizar sus actividades y las familias disfruten con ello. Tenemos siempre el centro de infancia, la avenida de Baunatal y algunas de los talleres también, por ejemplo, de pintura, que también se realiza en el Club de Campo, que se realiza también en el centro de Barrio de los Arroyos. Tratamos, como he dicho, de llegar a más familias que también les pille por proximidad más cerca a estos centros. Estas actividades tienen carácter gratuito para las familias que estén empadronadas en Sanse y también para las que trabajen en el municipio. Como dato interesante, destacar que en algunas propuestas podrá participar algún acompañante junto a los menores. Dentro del amplísimo programa diseñado por la Concejalía de Infancia encontramos dos espacios diseñados especialmente para fomentar la participación infantil. En ellos, los niños y las niñas pueden desarrollar sus ideas y reflexiones y plasmarlas en ideas concretas. Una de ellas es la Peque Plaza, en la que hay un grupo redactor de una revista bastante trabajada, en la que hacen artículos de distintos temas y en la que en esos artículos se puede ver cuál es la opinión de este sector de población, y luego otro, el de factor 913, que es una mesa de participación en la que están reflexionando sobre distintos aspectos de la ciudad que les afecta a ellos directamente y en los que luego van preparando también la actividad estrella del pleno infantil, en la que realizan esas propuestas más de forma directa a sus representantes en la institución. El comienzo del programa tendrá lugar el lunes 4 de octubre y las preinscripciones para empadronados en San Sebastián de los Reyes se realizarán del 13 al 16 de septiembre.